Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo. Bueno, vamos a hacer el estudio de una función racional utilizando algunas herramientas del análisis matemático, del cálculo, la derivada y el límite. Primero déjame mandar un saludo a todas las chicas y chicos de Barcelona que siempre, siempre nos saludan, nos mandan, nos piden videos. Les cuento que, chicas y chicos de Barcelona, por favor, si bien estoy aquí en la tierra de Lionel Messi, yo no sé leer catalán, así que bueno, trato de ingeniármelas y usar algún traductor online para poder ver qué es lo que pide cada ejercicio, porque la verdad que yo entiendo el tema del idioma es un problema para todos, ¿no? De todas maneras, mi hija viajó varias veces a Barcelona, es un lugar, me ha contado, un lugar maravilloso. Y este video es dedicado para las chicas y chicos de Barcelona. Bueno, esta es una función racional. Queremos hallar, en primer lugar, los valores de A y de B que cumplan esta condición. Tener una asíntota vertical en X igual a 3, una asíntota horizontal en Y igual a 2. Y después vamos a hacer el análisis. En primer lugar, vamos a hallar los parámetros A y B. Empezamos con la asíntota vertical. Bueno, ¿qué significa la asíntota vertical? La asíntota vertical tiene esta connotación. A ver, límite. Cuando X tienda a determinado valor, qué sé yo, vamos a ponerle alfa, ¿no? Cuando determinado valor de la función, y esto me tiene que dar o más o menos infinito. Gente linda, esta es la idea de la asíntota vertical. Cuando x tiende a determinado valor, ¡pum!, la función se te dispara al infinito positivo o al infinito negativo. ¿Cómo es posible esto? Bueno, es posible por dos cuestiones. Que el numerador no sea cero, que el numerador no sea cero, y que el denominador sea el número más parecido a cero posible. Dicho esto, ¿qué me tengo que imaginar? Que si x tiende a su asíntota vertical, la función se va a disparar a infinito positivo o infinito negativo. Cuando x tienda a 3, este denominador tiene que tender a 0. Tiene que tender a 0, claro. Será un número muy cercano a 0 positivo o muy cercano a 0 negativo. Por eso te va a dar o más infinito o menos infinito. Quiere decir que en el límite, cuando x tienda a su asíntota vertical, a 3, de a por x más 6 dividido, acuérdate que x tiende a 3, ¿no? X, para que esto tienda a 0, tendrá que ser x menos 3. Claro, cuando x tiende a 3, 3 menos 3 tiende a 0. Por supuesto que puede ser un número positivo o un número negativo, la resta de x menos 3. ¿Hacia dónde tiende x menos 3 cuando x tiende a 3? Claro, si vos te acercás al 3 por la derecha, x es más grande que 3 y esta resta da positivo. Si te acercas al 3 por la izquierda, x es más chico que 3 y esta resta da negativo. Siempre da un número tremendamente cercano a 0, pero positivo o negativo, cumpliendo con esta condición. Claro, porque vos a un número lo dividís por otro que es prácticamente 0 o que tiende a 0, la función te va a dar o infinito o menos infinito. Hacia ahí va a tender la función. Claro, según la regla de signo. Bueno, ya sabemos el valor entonces de b. B es el número menos 3. A modo tal de que cuando x tienda a 3, que es su asíntota vertical, este denominador tienda a 0 y haga que la función tienda a infinito positivo o a infinito negativo. Ya tenemos el valor de b, lo voy a colocar acá, y ahora vamos a ir menos 13, ¿no? Ahí está, vamos a poner x menos 13. Y ahora nos vamos a ir a buscar el valor de a. Para eso vamos a usar el concepto de asíntota horizontal. Mirá, es así de simple, la asíntota horizontal es el cociente de los coeficientes principales. A dividido 1. Bueno, A dividido 1 te da A. Y como la asíntota horizontal es 2, te tiene que dar que A vale 2. Pero de todas maneras vamos a usar el concepto. La asíntota horizontal, que es 2, es el límite cuando X tiende a infinito de A por X más 6 dividido X menos 3, que es la función. Bueno, esto es el límite cuando X tiende a más o menos infinito. No lo puse acá, pero es más o menos infinito. ¿Cómo resolvés este límite? Bueno, este límite se resuelve dividiendo numerador y denominador por el x de mayor exponente. En este caso, x a la 1. Ahí estoy dividiendo, ¿ves? El numerador por x a la 1 y ahora lo hago lo mismo con el denominador. Ahí. Lo pasamos en limpio. Fíjate que dividimos
todo el numerador por x, claro, miembro, término a término, ¿no? Todo el denominador por x, término a término. ¿Cómo nos queda esto? Nos queda límite, cuando x tiende a más o menos infinito, de acá x con x se cancela, me queda a más 6 sobre x, acá x con x se cancela, queda 1 menos 3 sobre x. Claro, como x tiende a más infinito o a menos infinito, 6 dividido x tiende a 0, pero no importa que hablemos de más infinito o de menos infinito, ¿eso en qué influye? En que este número es prácticamente 0, positivo o negativo, pero es prácticamente 0. 6 sumado o restado un número prácticamente 0, al 6 no le vamos a ver el gran perímetro, este término tiende a 0, este término tiende a 0, y todo esto, ¿cuánto dijimos que tiene que dar? Tiene que dar la asíntota horizontal 2. Bueno, ¿cuánto da este límite? Este límite da a. A es 2. Entonces ya sabemos que a es 2, ¿no? El resultado de este límite, dejando de lado que la asíntota horizontal era 2, este límite da a, ¿no? Y si yo lo resuelvo, da a. Y a tiene que ser 2. Y ahí quedó hallado entonces el segundo parámetro. Y ya lo voy a reemplazar. Lo voy a reemplazar aquí por su valor. Gente linda, esta función, vas a ver ahora, no presenta extremos relativos. Pero lo vamos a demostrar. Lo que sí presenta es una monotonía con respecto a su crecimiento o decrecimiento, ¿eh? Estas funciones son monótonas en el sentido que o siempre crecen o siempre decrecen. Claro, dentro de su dominio. El dominio de esta función son aquellos valores de x que hacen que la función exista. Todos los reales excepto ¿quién? Excepto el 3. Claro, en 3 había una asíntota vertical, ¿eh? Bueno, y la función no existe. Si x vale 3, claro, si x vale 3 acá te queda 3 por 2, 6 y 6, 12. Pero acá te queda 3 menos 3, 0. 12 dividido 0, ¿qué es? ¿Qué es? Un caramelo de atún. No existe, no existe. Un caramelo de sardina, no existe, ¿eh? Bueno, porque no existe dividir por cero, esa es la realidad. Gente linda, vamos a demostrar que esta función no presenta ni máximos ni mínimos. No presenta extremos relativos. Mirá, para obtener los extremos relativos tenés que tomar la primera derivada de la función e igualarla a cero. Lo hacemos, es un cociente. Como buen cociente vamos a hacer el numerador derivado por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado, dividido el denominador al cuadrado. Entonces vamos a tomar 2x más 6 derivado, claro, la derivada de 2x es 2 y la de 6 es 0, así queda 2, por el denominador sin derivar, x menos 3, menos, ahora viene el numerador sin derivar por el denominador derivado, la derivada de x es 1, la de menos 3 es 0, así que no pongo nada, todo esto dividido el denominador al cuadrado. Ahí está, x menos 3 al cuadrado. Bueno, ¿cómo quedó esta primera derivada? Quedó 2 por x, 2x, 2 por menos 3, menos 6, y este menos le cambia el signo, claro, a todo lo que está dentro del paréntesis, ¿no? 2x queda negativo, y 6 queda negativo, y a otra historia, x menos 3 al cuadrado. Gente linda, 2x menos 2x es la resta de dos números iguales. Tanto en Barcelona, que es tu ciudad, como en Mar del Plata, que es la mía, Mar del Plata, República Argentina, en la resta de los números iguales es 0. Así que cancelamos 2x con 2x, acá me queda menos 6 menos x, menos 12, sobre x menos 3 al cuadrado. Gente linda, esta expresión no puede valer 0 nunca. No puede valer 0. O sea, si yo tomo un número, menos 12, ¿por qué lo divido para que dé 0? No hay manera, solamente 0 dividido otro número te va a dar 0, pero menos 12 dividido, ¿quién va a dar 0? Ni modo, esta expresión no puede valer 0 nunca. Si a vos se te ocurre igualarla a 0, pasás esto multiplicando, te queda menos 12 igual a 0 multiplicado x menos 3 al cuadrado, por supuesto que esto 0 multiplicado cualquier número da 0, y aquí llegamos a una hermosa incoherencia, que menos 12 es igual a 0, cosa que es un disparate total. Así que, gente linda, no hay extremos relativos porque la primera derivada no es cero. Lo que sí va a haber, es la monotonía con respecto a su crecimiento o decrecimiento. Cuando lo analices, por favor, ten en cuenta que acá hay un valor de x para el cual la función no existe. Así que saltealo ese valor, ¿no? Bueno, tomemos la primera derivada. A ver, la primera derivada de la función es menos 12 dividido x menos 3 elevado al cuadrado. ¿Qué ocurre? Si x es menor que 3, bueno, perfecto. Si x es menor que 3,
Esto sería un número negativo. Pero eso sí, elevado al cuadrado te da positivo. Un número negativo dividido otro positivo da negativo. O sea que la primera derivada para estos valores de x es menor que 0 para cualquier valor de x menor que 3. ¿Qué pasa si x es mayor que 3? Lo mismo, porque si x es mayor que 3, esta restaura la positiva, pero, el cuadrado, igual, pero está al cuadrado. O sea, no cambia nada con el caso anterior. Este, bueno, menos 12, número negativo dividido positivo, va a dar negativo. O sea que la primera derivada de la función es menor que 0. La función es monótonamente decreciente dentro de su dominio. Dentro del dominio la función es decreciente. Bueno, a ver. Esta gráfica no tiene punto de inflexión. No lo tiene. Porque, bueno, el punto de inflexión debe pertenecer a la gráfica. Y si yo veo su segunda derivada, a ver si la hacemos, la segunda derivada, la hacemos por acá. La segunda derivada va a ser el numerador derivado, 0, por el denominador sin derivar, entonces 0, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado, que es 2, el exponente por la base, x menos 3, pero elevado a una potencia menor, elevado a la 1, todo dividido el denominador al cuadrado, o sea, x menos 3 a la cuarta me quedaría, ¿no? Bueno, acá, gente linda, esta expresión, ¿cuándo puede dar 0 esta expresión? Porque ahí está el punto de inflexión. Atendiendo a que 3 está fuera del dominio, x menos 3 no puede valer 0 nunca. No puede valer 0 nunca. Entonces, claro, yo puedo cancelar x menos 3 con el exponente 4 y acá me queda el cubo, claro. Porque x menos 3 a la 1 dividido x menos 3 a la 4, restan los exponentes y te da menos 3. Y bueno, el exponente negativo te invierte la base. De todas maneras simplificamos x menos 3 con este exponente. ¿Pero por qué lo simplificamos? Porque la división de dos números iguales, distintos de 0, da 1. Claro, estos números son distintos de 0 porque x no puede valer 3. Bueno, gente linda, no hay punto de inflexión. La segunda derivada no se hace 0. No se hace 0 la segunda derivada. Porque fíjate que nos quedó menos por menos más. 12 por 2, 24. Bueno, lo pongo acá, 24 sobre x menos 3 al cubo. Bueno, fíjate una cosa, en esta segunda derivada, si x es menor que 3, esta, si x es menor que 3, por ejemplo, no sé, 2, 1, como quieras, este número es negativo siempre, siempre que x sea menor que 3 es negativo. Elevado al cubo sigue siendo negativo, 24 da negativo. La segunda derivada de la función en este intervalo es menor que 0. Quiere decir que eso es cóncavo hacia abajo. Ahora, si x es mayor que 3, ponerle 4, 5, 6, 7, esta resta da positiva, el cubo da positivo, un número positivo como 24 dividido otro positivo, hace que la segunda derivada de la función sea mayor que 0. Si bien no hay punto de inflexión, pero sí la asíntota vertical es donde se produce el cambio de la concavidad. Pero no hay punto de inflexión porque el punto de inflexión tiene que pertenecer a la gráfica y 3 no pertenece a la gráfica de la función. Bueno, vamos a hacer la gráfica de forma conceptual con todo lo que vimos, que se cumpla todo. Y vamos a hacer la gráfica conceptual. Ya viste que no había extremos relativos. Hay cambio de concavidad, pero no hay punto de inflexión. Así que vamos a girar absolutamente conceptual la gráfica. Absolutamente conceptual. A ver, podemos ver dónde. Primero vamos a marcar las asíntotas. Las asíntotas la tenemos. La asíntota vertical en 3. 1, 2, 3. Por aquí viene la asíntota vertical. Bueno, vamos a la asíntota horizontal, que la tenemos en 2. 1, 2. Tengan datos del problema ese. Tengan datos del problema. Ahí está. Bueno, gente linda, vamos a ver dónde se corta el eje de las X. A ver, esto es una cuenta de dividir. ¿Para qué? Una cuenta de dividir de 0, que es la condición para cortar el eje de las x, que la función valga 0. Lo que tiene que valer 0 es el numerador, porque 0 dividido otro número, distinto de 0, te da 0. Bueno, ¿cuándo da 0 2x más 6? Bueno, es muy fácil. Para tomamos 2 por x más 6, lo ponemos igual a 0, pasa el 6 restando, pasa el 2 dividiendo y ocurre en menos 3. En menos 3 se corta el eje de las x, menos 1, menos 2, menos 3, acá, por acá pasa la función. ¿Cuándo se corta el eje vertical de las y, o de las y, como dicen mis amigos en España?
Bueno, cuando x vale 0. Si x es 0, se corta el eje vertical. Entonces, si x es 0, acá me queda 2 por 0, 0. Y o y. Nosotros le decimos y, pero bueno, yo sé que por allá en España le dicen y. 2 por 0, 0 más 6, 6. 6 da. Dividido 0 menos 3, menos 3. 6 dividido menos 3 o 6 partido menos 3, como dicen mis amigos en España, da menos 2. Bueno, entonces el menos 2, menos 1, menos 2, por acá pasa la función. Gente linda, no hay mucho más que discutir. Mirá, la función viene del asíntota horizontal, corta a la raíz, al punto de intersección con el eje X, corta la ordenada de origen, que es el punto de intersección con el eje Y, y va en busca de la asíntota vertical. Acuérdate cómo se acercaba por la izquierda, la función se dispara menos infinito. Por supuesto que su gráfica homográfica está de este lado, ¿no? Ahí está. Bueno, como podrás ver, mira, la función, cuando vos te movés en el sentido del eje de las X, ¿qué ocurre con la función? Está permanentemente decreciendo, como mis ahorros, ¿viste? Van en caída libre mis ahorros. Bueno, ¿qué dijimos? Que la primera derivada era menor que cero, antes de la asíntota vertical, y después también, de la asíntota vertical, la función, como es, siempre decreciente. Lo único que hay es un cambio en la concavidad. Acá la segunda derivada era menor que cero, esto es cóncavo hacia abajo, que sería esto cóncavo hacia abajo, pero acá la segunda derivada daba positiva, que es cóncavo hacia arriba, que es esta vez la concavidad señalando hacia arriba, acá señalando hacia abajo. 3 no es un punto de inflexión, pero sabemos que ahí, porque no pertenece a la gráfica, pero sabemos que para x igual a 3 se produce el cambio en la concavidad. El tema es que x igual a 3 no pertenece a la función. Gente linda, espero haber sido claro, también haber sido útil. Abrazo enorme a todas las chicas y chicos de España y en particular de esa hermosa ciudad de Barcelona. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.